chicas, muy buenas tardes. Ya son tardes. Si no me equivoco, ya es la 1 de la tarde. 12:44. Ya son las 12:44, ya casi la 1. Y son tardes porque pues ya, en la mañana, comenzamos la mañana, ya saben la rutina de las mañanas. Ir a dejar a las niñas a la parada del bus. Y tenía una cita. Vino también mi comadre a recoger las playeras que les había mostrado que les hice. Vino a recogerlo, estuvimos platicando y pues ya llegó mi cita, trabajé en pestañas, terminé y también vino mi otro primo a recoger las otras playeras que le hacían falta. Ya entregué esas playeras y se me había caído una pestañita de acá y ¿saben qué? Que ayer en la mañana, la costumbre, pues se me olvidó que las traía. Entonces en la mañana que me desperté, pum, que me tallo aquí así, porque regularmente ven que uno se talla acá abajo, pero me tallé tan fuerte que me llevé la pestaña de este lado y dije, ay, las pestañas. Es que eso no se le olvida porque pues una vez se talla los ojos y todo eso y se me fue. Lo bueno es de que solo se me cayó la pestaña y no se me cayó mi pestaña natural. Entonces ahí había un huequito y ya me lo coloqué y pues ya quedaron mis pestañas, me encantan, cambia completamente el rostro. Además me levanto y siento así como que, ay, tengo que ponerme rímel. Ah, no, pues sí, ya las traigo. Porque de verdad, créanme, que no se sienten que las traes puestas, no se sienten, si tú no te das cuenta que las traes ahí, hasta que te ves y dices, ay, qué bonita. Pero bueno, chicas, ahorita voy a acabar de limpiar mi cuarto de uñas, porque hice pestañas y pues acomodé un poquito las cosas, pero no acabé de acomodar por completo de limpiar. Y tengo que hacer eso. Miren, también quiero mostrarles. Ayer ya no les conté. Ya no les conté porque llegué y tuve que trabajar. Mi amiga Carmen me regaló estas suculentas. Me dijo que ya las puedo plantar y todo eso. Yo nunca he tenido suculentas, chicas. Es así, pero sí las he visto y todo. Y ella me las regaló, así que las voy a plantar. Muchísimas gracias. Yo sé que esas abundan también. Y miren lo que me regaló. Vean. Ay, miren. Es un ornamento para el árbol, pero pues es una cafetera. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me gusta tanto el café. Vamos a colocarla de una vez. Espera. Déjenme quitarle este. Para colgarla. Estaba en la mera grapita, pero mira. Ya le quitamos. Así que, vénganse. Vamos a colgarla. Y cuando yo no estoy acá dentro de la casa, no prendo el árbol, chicas. Lo dejo apagado. No me gusta dejarlo prendido. Vamos a buscarle un lugar donde se vea. Yo creo que aquí. Un lugar que es... ¡Ay, ay, ay! Me ando cayendo con la mesita. Aquí. Aquí. Aquí, 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 aquí. Ahí. Ahí. Sí, esperen. Vean dónde la puse. Ahí se ve, ahí quedó. ¿Ven? Ahí no se mueve. Entonces ahí luce. Ahí quedó bien. Está bien bonita la cafetera. Muy, muy bonita, me gustó. Muchísimas gracias. Está bonita. Me gustó, me gustó, me gustó. Entonces les digo que mientras yo no esté en... Vean, sí se ve. Bien. Mientras no estoy dentro de la casa, no me gusta dejar el árbol prendido. Y ya pusimos el primer regalo, chicas. Ese es el regalo de Scarlett para Navidad. Ahí mi hija me le puso, miren. Le puso ahí. Para... ¡Ay, Dandy, espérate! Vean, ahí está el nombre. Para Scarlett Sandoval le puso. Ya está el primer regalo. Esa, una de las gemelas se puso ahí a forrarlo, me dijo. Dice, ¿puedo forrarle el regalo a Scarlett? Le digo, vean, vean. Es que aquí los tengo a los dos. Tienen que estar aquí metidos. Me dice la gemela, ¿puedo forrarle el regalo a Scarlett? Le digo, sí, tú forralo. Y ya lo forró, le puso el nombre y ya lo vino a poner acá. O sea, aquí ya está el primer regalo debajo del árbol de Navidad. Regalo lleno, no vacío como estos. Mi caja esta no sé por qué. Yo la acomodo así de ladito. Eso. Se me desacomoda. Pero sí, ya está el primer regalo, chicas. Y pues ahorita me voy a poner a aspirar. Mis trastes están limpios. Mis trastes ya también los acomodé en la mañana en lo que esperaba mi comadre que viniera.
Estoy tomando todavía café. Todavía tengo un poquito de café aquí, chicas. Está nublado el día. Las noches las hemos tenido un poquito frescas, rico. No frío, pero sí frescas. Ahorita, hoy ha estado nublado, medio sale un poquito el sol, pero se sigue así nublado y está muy rico el día así. Y, ¿qué les iba a decir? No sé qué voy a cocinar. Quiero ir a la tienda mexicana, porque quiero traer carne para hacer un pozole. Tenemos ganas de pozole. Mis hijas y mi esposo quieren que les haga tamales desde, uff, tiene tiempo que me vienen diciendo, ¿cuándo vas a hacer tamales? ¿Cuándo vas a hacer tamales? ¿Cuándo vas a hacer tamales? Y yo les digo, luego, 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 luego. Y es que sí es una friega hacer tamales, la verdad. El batir la masa, el preparar. Porque siempre que hago tamales, hago de rajas, porque a mi esposo le gustan las de rajas. A mí me gustan los verdes y a los dos nos gustan, a mí me gustan los rojos y a los dos, o sea, a mi esposo y a mí nos gustan los verdes. A mis hijas les hago sin chile, con pollo y de dulce. Entonces, vean cuánto tengo que preparar para hacer los tamales, por eso siempre lo pienso así como que, pero sí quiero hacer tamales. Yo creo que la semana que viene, porque ya la semana que viene son vacaciones. Otra, le digo a mis hijas, ¿otra vez? Y dice, mami, no estamos todos de vacaciones. Le digo, sí, se pasaron un montón de días aquí en la casa. Y dice, pero fue por el huracán. Y eso no fueron unas vacaciones divertidas. Pero ya, esta es la última semana de escuela. Así que ya la próxima semana es el break que van a tener por el Día de Acción de Gracias. Increíble, el tiempo se fue volando. Pero ya la próxima semana es el Día de Acción de Gracias. El próximo jueves 24 va a ser el Día de Acción de Gracias. A ver qué vamos a cocinar. A lo mejor para ese día hago tamales. Porque pavo, nosotros no cocinamos pavo porque... Bueno, no cocino pavo porque realmente lo llegamos a comer en el momento. Y no todos, porque luego a las gemelas o a Scarlett menos. A Scarlett no le gusta. Y a las gemelas no les gusta tanto. Y a mi esposo y a mí no es de que nos agrade así como que, uff, qué rico. Porque es muy seco. A pesar de que a veces sí me queda jugoso. Pero no es algo que, digamos, uno se lo coma así con esas ganas. No. Entonces yo prefiero cocinar algo. Que aunque el pavo es típico para ese día, pero yo prefiero cocinar algo que nos vayamos a comer rico, que aunque quede para el recalentado, uno se lo coma rico y no se desperdicia comida, aparte que no estamos para desperdiciar comida. Entonces, por eso es que no voy a hacer pavo, chicas, voy a hacer algo diferente. No sé si haga los tamales ese día, pero voy a hacer algo diferente. Vamos a ver qué cocinamos el Día de Acción de Gracias. Y pues ya, van a estar de vacaciones las chiquillas, van a estar de vacaciones. Pues sí, déjenme ir a acabar de limpiar mi estudio de uñas. Y miren, ayer también puse el listón del... Son el gingerbread. Vean, me hace falta ponerle un moño aquí, todavía no acabo, pero es que con el que los estoy pegando se me terminó. Así que a ver si mi esposo pasa a Home Depot hoy para que me traiga esas puertas. Acá la del baño también le puse, pero este se me aflojó porque le puse un tape diferente, entonces necesito el mismo que le puse. No sé si les mostré este. Aquí le puse el Merry Christmas. Y pues así estamos. Eso pues. Me puse a editar video para el canal de uñas. Ya se está subiendo, ya le puse la voz, ya se está subiendo. Pero ya tengo hambre. Ya son las 2 de la tarde y nada más he tomado el café. En mi jugo verde en la mañana. Pero miren lo que estoy haciendo. Estoy friendo unos plátanos, plátano macho, y acá puse para hacer una salsita porque quiero hacerme unos chilaquiles. Entonces tengo chips, los tengo por acá, y voy a hacerme, miren, aquí tengo estos chips, así que dije, ah, pues unos chilaquiles. Estos chips están buenos todavía. Y eso es lo que voy a hacer, unos chilaquiles. Mi esposo ya no tarda en llegar, así que a ver si comemos juntos. Es que ya tengo hambre. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Ayer cocí frijoles, así que tengo frijoles. Tengo arroz también de ayer, que hice poquito arroz, pero todavía quedó. Unos plátanos. Unos chilaquiles con unos huevitos estrellados encima. Y eso es todo.
Ahorita que esté la para la salsa, los platanitos. Y mientras estoy botaneando estos huevitos duros que tenía ahí, que los puse ayer en la tarde. Y es lo que estoy limpiándolos y me los estoy botaneando con esta salsita que está bien picosa. Y viendo una telenovela. Miren, ya estoy haciendo los huevitos estrellados. Y acá tengo los chilaquiles. Chilaquiles. Yo creo que la salsa no pica mucho ni la probé. Pero acá tengo los huevitos, plátanos y ahorita me voy a hacer el pique un poco de cebolla para echarle encima los chilaquiles. Vamos a comer. Miren, vean, vean, vean mis chilaquiles con huevitos, cebolla y crema. Y lo voy a acompañar con de esta leche. Ahí todavía quedó salsa. Sabe bien rica esta leche. Ahí está. Así que, a comer. Provechito. Provechito, provechito. Dejen llevarme primero mi plato. Oh, un tenedor. Y luego mi... Mi leche. Provechito, vamos a comer. Buen provecho. Conmigo entonces. Vean, chicas. Nos pusimos a ver una serie con mi esposo que él había visto la primera temporada y me dice, mira, ya salió la segunda temporada, está buena. Y ahí estábamos, pero me fui a editar un ratito. Me dio frío, me levanté a ponerme la chamarra en lugar de subirle al aire. Pero me puse la chamarra y me senté a editar. Ya les puse video en el canal de uñas. Estoy editando video para el canal de vlogs, tengo una cita más al rato y vean, creo que sí les mostré, pero miren, partí la sandía, está bien bien dulce, nada más que no partí toda porque no va a caber y ahorita que vengan mis hijas de la escuela, ellas empiezan a comer y entonces ya parto ese otro pedazo para que entre y le ponga ya sea aluminio o plástico y guardarla. Dejé la salsa también que se enfriara, no la quise meter así caliente. Y tengo poquitos trastes, así que los voy a lavar más al rato. No tengo muchos trastes, nada más de lo que comí. Mi esposo dijo que él come más al rato. Y ya el sol se está metiendo. El señor sol ya se está metiendo. Mis hijas ya me mandaron un mensaje que van a llegar tarde porque el bus de ellas pasó recogiendo otros niños de otra escuela. Entonces van a... cuando pasa eso... ay, llegan casi una hora más tarde. Scarlett ya no tarda en llegar. Voy rastreando dónde viene su bus. Y no tardan en llegar. Pero las gemelas sí van a llegar un poquito más tarde. Y pues ya, mi esposo se aventó 3 capítulos, creo, de la serie que se llama El Aro del Sol, algo así se llama. Y ahorita vaya afuera a poner unos pocos de shingles para su proyecto. Y dice que poco a poco va a ir poniéndolo. Como sea, ya ahí fue metiendo cosas ahí, que era lo que quería, de las cosas que estaban allá afuera. Fue metiendo ahí. También yo he guardado algunas cosas en las cajas que ya él guarde, que ya no voy a ocupar, como lo de otoño, otra caja de cosas que tenía aquí en el laundry, que no ocupo, pero que sí necesito tenerlas. Entonces las metí en una caja vacía y ya le dije, esas cajas ya las puedes meter ahí, no las voy a ocupar. Pero en esos andamos. Miren el señor sol allá, ya metiéndose. Y es temprano, apenas son las 5, pero vean, son las 5:05 y miren el sol donde está allá. Y aquí andan los chismosones. Aquí andan, está muy rico el clima. Muy rico, muy rico. ¿Verdad, chismosón? Mira, chismosón, ay, sí, chismosón. Ay, ay.
Ay, mira, chismosones, mira, chismosones. Ay, sí, chismosones, chismosones. Vean, esas cajas son las que les digo. El soltero. Esas ya. Nada. Estas son de adornos navideños, pero ahorita no voy a guardar nada hasta enero. Y eso ya no lo voy a ocupar. Y la de acá abajo, sí son cosas que no voy a ocupar, pero necesito tener. Entonces ahí, esta sí ya la puede meter mi esposo también. Chismosón, ayúdame.